Vale. ¿Por qué no te fijas, güey? ¿Por qué no te fijas, co? Qué tranza, banda. Espero que anden muy bien. En esta ocasión les voy a platicar, bueno, les voy a recomendar, dar tips para todos esos motociclistas que son nuevos y pues que aún tienen muchas dudas referentes a sus motos, etcétera, ¿no? Que es lo que al menos yo les puedo recomendar. Obviamente no soy un experto, pero pues creo que sí les pueden ayudar algunas de estas anécdotas y enseñanzas. Pues lo primero es que ya que hayan comprado su motocicleta, bueno, que antes de comprarla, ya sea usada o nueva directamente, investiguen bien en qué cuáles son los pros y las contras de esa motocicleta que están adquiriendo. Vale, ya profundizaré más en ese tema, pero de inicio, pues que se acerquen a un amigo, a un conocido, un familiar, etcétera, que tenga motocicleta y que, pues vaya, tenga ahí algo de experiencia en cuestión de años, ¿no? Si tiene un amigo repartidor, acérquense a él, créanme que no va a haber nadie más calificado que él. Bueno, eso es lo primero. En segunda, aprendan a conocer su moto, dense unas vueltas en ella, aprendan a acelerar desde cero en una subida, ¿sale? El aprender a utilizar el clutch es muy importante. Hay algunas motocicletas que ya son un poco más grandes, no sé, yo creo como de 150 en adelante, no sé. Es una cifra simplemente la que estoy dando. Tal vez no van a sufrir tanto de esto, pero si es una cilindrada, no sé, 125 o 100, sí, creo que cuesta un poquito más de trabajo que suba, ¿no? Entonces tienen que meter un poquito el clutch, acelerar un poquito más fuerte y metiendo el clutch, etcétera, ¿no? Esa es una recomendación para que se acostumbren a utilizar el clutch y no se les apague. Otra recomendación que yo les puedo dar es que de igual manera aprendan a utilizar su moto con un acompañante. Muchas veces sienten que ya son expertos, que ya han andado en su cuadra, tal vez uno que otro viajecito largo, de una hora, dos, no sé, y piensan que ya están capacitados para manejar, no sé, una distancia más larga con alguien o como les comento, subir a alguien, pero no es lo mismo que un automóvil, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La moto reacciona diferente, los frenos reaccionan diferente, la aceleración es diferente, el clutch es diferente, a menos que no se tengan una 200 en adelante, normalmente se comporta igual, pero si no es así, la moto reacciona diferente. ¿Vale? Tarda más en frenar, tarda más en acelerar, obviamente. Gracias.
vuelta también infiere mucho que se pierda nuestro piloto, cuerpo del piloto, cómo reaccionamos al vuelo. Eso es lo primero y lo más importante, ¿vale? Pueden ahorrarse grandes problemas, créanme. Igual esa es otra cuestión, que no importa quién sea, con quién vengan, le digan que los tome tal vez de la cintura, una mano en la cintura, otra mano en el hombro, porque su postura va a hacer que ustedes sientan más estable o más inestable la moto, dependiendo de su copiloto, insisto. Otra cosa que también considero muy muy importante es que aprendan a cambiar su la llanta de su motocicleta, obviamente delantera y trasera. La delantera es, no sé, súper fácil, es casi como cambiar la de una bicicleta, pero la trasera sí lleva diferentes componentes que hay que dejar de una manera, o si no van a tener ciertos problemas. Hay que aprender a tensar la cadena, hay que aprender a colocar los tensores de la cadena, poner todos los bujes correctamente, si es freno de disco, aprender cómo se pone el disco. Bueno, no es gran cosa, ¿no? Es algo que hay que tomar en consideración. Que tengan la herramienta correcta para hacer el cambio de la llanta, porque es muy importante. Hay algunas motocicletas que te dan un kit de herramientas que en general es bastante completo, o sea, te sirve para lo que es el cambio de la llanta, ya sea delantera, trasera, una llave española que normalmente te ayuda a apretar ciertos tipos de tuercas, y a veces te dan igual el lado para el cambio de bujía, pero hay otras motocicletas que no te proporcionan esta herramienta. Entonces es algo que deben de aprender a hacer. Háganlo en su casa, tranquilos, en compañía de algún experto. Muchas veces les queda la llanta dura, la trasera, ya que el tambor lo aprietan antes de apretar el eje, y eso hace que la llanta no fluya bien. Al menos en mi experiencia, se aprieta primero el eje, obviamente se pone la tuerca del tambor, del freno donde van las balatas, y ya que está apretado el eje, se aprieta la tuerca del tambor, para que no tengas problemas. De todas maneras, no sé, ustedes deben de aprender por cuestión propia. Otra cosa muy importante que les recomiendo, dudo que les pase en los primeros kilómetros, pero el traer un chicote del clutch es súper importante. Súper, súper importante. Normalmente se te rompe, puedes llegar a manejar sin él, pero la verdad sí requiere de un poquito de experiencia. Entonces, si eres principiante, la verdad es que vas a tener que requerir ayuda, hablarle a alguien que se ve la moto, etcétera. Es complicado. Otra cosa que les recomiendo mucho y que creo que les va a ayudar de sobremanera es siempre traer una cámara. Si sus llantas utilizan cámaras, traer una cámara, porque todos, la gran mayoría, cometemos el error de que tenemos una llanta y rodamos la moto sin siquiera buscar, no sé, lo que haya sido, la pija, el clavo, la lámpara, etcétera, lo que haya sido. Entonces lo que hacemos es que la cámara se vaya desgarrando. Por si las cámaras son muy delicadas una vez que se poncharon. Entonces, pues obviamente cuando estamos en la cámara, esta cámara ya es deficiente, ya no sirve, ya no puede marchar. Y pues imagínense, si vas a las 7 de la noche, no se las pone muy difícil, 7, 8 de la noche, ya no vas a encontrar ninguna concesionaria abierta, ninguna agencia, nada. Entonces, he ahí un gran problema. Para empezar, yo les recomiendo que traten de buscar en la llanta ponchada lo que sea que haya
que se haya metido en la llanta, ¿no? Eso es uno. Dos, traes contra una cámara. Tres, aprender a quitarse la llanta. Pasos fundamentales. Si les llega a sobrar alguna pieza, no lo olviden. Llévense a la casa, si pueden rodar la moto, se ha posicionado. Y ya en compañía de alguien experto o con más conocimiento, pongan la página. A veces en la primera lluvia caemos y eso pues no está bien. Si tienen alguna duda de las llantas, ahí yo tengo un video en las cuales hablo de ellas, y si no, oriéntense con lo que ustedes son pertinentes. Amigos, y pues básicamente eso creo que es una pequeña guía básica de lo que deben de saber. Creo que tengan mayor inconveniente, y pues siempre aprendan y recuerden que ustedes no son los únicos que andan en la calle, no son los únicos que andan en moto. Siempre están a la defensiva, no dar por sentado que alguien ya los vio, ¿vale? Pues en casco, eso es lo más importante, no saben cómo les va a tomar la vida de una caída, que pueden ser solo raspones. No tan casco, puede ser una caída casi mortal. Entonces, mejor evitar esto, ¿no? Recuerden que nuestra carrocería es nuestro propio cuerpo. Bueno, amigos, espero que el uso les haya servido. Denle like a este video si es que les gustó. Suscríbanse, compartan. Y espero que todos tengan muy buenas rodadas. Nos vemos en la próxima.